tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. En los últimos programas hemos abordado aquellas inversiones o aquellos proyectos que se han quedado en dique seco por carecer la ciudad de un plan de urbanismo actualizado. Vamos a poner hoy un poco más el acento en esa cuestión y hemos acudido directamente a la fuente institucional por excelencia, que es el Concello Ourense. Entrevista, declaraciones de la responsable de urbanismo, de la concejala Sonia Ogando. Con ella hablamos de estos asuntos, pero también a lo largo del programa abordaremos, como no, materias que esperemos sean de su interés. Primer envite. Quedan ustedes invitados a escuchar las declaraciones en torno a las cuestiones urbanísticas en la ciudad con la concejala Sonia Ogando. La falta de un plan de urbanismo actualizado paraliza inversiones y envejece la ciudad. De la necesidad de que tenga un planeamiento acorde al momento actual, hemos hablado con la concejala de urbanismo Sonia Ogando. También de la reforma del plan de rehabilitación de la zona histórica o de la polémica construcción de una residencia para personas mayores en la zona de la antigua estación de autobuses de Opino. Lo primero, el nuevo pechón. Así está el asunto. Antes de llegar me encuentro con unos cambios que hizo el alcalde en el pechón. Entonces, a día de hoy tenemos pendiente una reunión inminente con el equipo redactor en donde se van a analizar punto por punto esas decisiones que tomó el alcalde, porque claro, hay que analizarlas. Yo las decisiones arbitrarias que puedan suponer euros para las arcas municipales no las voy a conseguir o consentir, y más después de una aprobación provisional. Todo el mundo sabe más o menos cuáles son las líneas rojas. Puede ser la finca Mariña Mansa, las Torres Copasa, todo el mundo sabe dónde están esas líneas. Hace falta una negociación política para sacar adelante el documento. Es prematuro aventurar cuándo se puede aprobar. Yo creo que es difícil, a día de hoy, tal como están las cosas, conseguir el consenso, sobre todo, pero sí que es verdad que hasta que no tengamos esa reunión ahora inminente con el equipo redactor y que ellos también digan sus valoraciones, no podemos decir qué lejos estamos uno del otro. Mientras, y por culpa de esta parálisis, las inversiones se volatilizan, como reconoce Sonia Ogando. Se está perdiendo mucha edificación, se está perdiendo mucho negocio y en todos los sectores, porque la construcción es uno de los motores económicos de esta ciudad. Es más, no es solo el edificio, son las tuberías, las carpinterías metálicas, los obreros, el cemento, la arena, todo. Entonces, si la gente tiene dinero va a comprar, si la gente tiene dinero sale y toma unos pinchitos, o sea que todo esto deriva en un tema económico y fundamental. Yo sinceramente creo que nos perdemos algunas cosas porque la gente no ve que tengamos seguridad jurídica. Al no tener el pezón aprobado, dicen que no hay seguridad jurídica, y yo estoy convencida que a lo mejor hay proyectos que se van a otras ciudades porque sí la tienen. Entonces nosotros perdemos. Sería fundamental tener un consenso ya y rapidez y aprobar ese plan general. Yo tuve varias reuniones con inversores y demás, y unos proyectos salieron y otros no, pero no te puedo decir el nivel de importancia que tiene la aprobación o no del pechón, pero sí que tuve muchas reuniones y muchos proyectos salieron adelante. ¿Saldrá en este mandato? Dependerá a partir de las negociaciones que haya ahora que volvimos al cogobierno. El casco histórico también merece un tratamiento específico para evitar que siga su deterioro. En estos momentos, dice la concejala, se están produciendo las reuniones para trabajos previos. Para mí el casco histórico de Ourense es el más bonito de toda Galicia. No sé si es ya como ourensana que lo veo, pero yo creo que con la aprobación del PPOU yo creo que vamos a avanzar. Es un documento muy importante para el casco histórico. Ya he convocado la comisión, la tuvimos, analizamos todas las propuestas de los grupos políticos, vamos a analizar los datos y señalé la próxima comisión para diciembre. El PPOU tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre del 2023, porque a partir de ahí perdemos competencias. Ahora estamos notando una gran rehabilitación de viviendas con una media de edad de 40 años, de lo que es el concello hasta el Jardín del Posío. Y yo creo que estamos mejorando y se está revitalizando. Sonia Ogando lamenta que la oposición esté en contra de la residencia para personas mayores que financia la Fundación Amancio Ortega en la antigua estación de autobuses.
Yo lo único que te puedo contar es que yo defiendo un proyecto en donde supone para Ourense una inversión de 12 millones de euros, 110 puestos de trabajo, que son directos, después indirectos pueden ocasionar mucho más, y 120 plazas para nuestros mayores. Y es que no lo entiendo, porque supone 0 euros para las arcas municipales, los problemas que me ponen son la parcela es titularidad de la Xunta. En el expediente ya consta la nota del simple del registro de la propiedad, donde es propiedad de la Xunta y libre 100% de cargas. Y la expropiación es que los informes jurídicos que constan en el expediente no ha lugar a la expropiación. Y además, siendo los terrenos de la Xunta, es una cosa que no le debe afectar al concello. ¿Me preguntas qué pasa? No lo sé. Yo creo que es fundamental sacar ese proyecto adelante. La oposición es la oposición. No te puedo decir más. Yo lo he explicado por activa y por pasiva, yo he dado toda la documentación, me consta que se ha ido a la Xunta y se ha pedido esa documentación y se han reunido con el delegado de la Xunta. No lo entiendo. El sector de la construcción se ha mostrado muy crítico con el atasco burocrático de la concejalía, con permisos que tardan meses en tramitarse. La concejala asume cierta paralización administrativa. Yo opino que sí, que es verdad que llegué y había un cuello de botella. Yo creo que esto todo se solucionaría, sobre todo si empezamos a digitalizar todo y hay una mejor digitalización, y creo que el concello se está poniendo las manos a la obra. En cuanto a las licencias, también pensé que era más fallo nuestro que otra cosa, pero sí también tengo que reconocer que hay proyectos que vienen que no hay por dónde cogerlos. Es decir, voy a ser sincera. Se presentan los proyectos, pero falta documentación, le tienes que requerir documentación, le dices que la traigan, para agilizarlos llamas por teléfono, luego la traen incompleta. Entonces, muchas veces el problema de las licencias no está tanto en sí administrativamente o burocráticamente como la forma de presentar ese proyecto. Se acabó el trabajo en la finca y empieza en la bodega. La vendimia adquiere una nueva dimensión. Hablamos de cómo ha sido, hablamos de mercado, de expectativas, de valor económico de la tierra y de un montón de cosas más que esperemos sean de su interés. ¿Y con quién hablamos y abordamos estos asuntos? Pues con el señor Casares, que es el presidente de la denominación de origen histórica 100%, o Ribeiro. A la vendimia le quedan los restos. En Oribeiro, por ejemplo, se recogen algo más de 9 millones de kilos de uva. La campaña de recolección es una buena disculpa para chequear cómo está la situación actual allí. Lo primero, la valoración, según el presidente de la denominación de origen, Juan Manuel Casares Gándara. A principios del mes de junio teníamos unas estimaciones, unas expectativas muy altas porque venía una gran colleita. Es cierto que las condiciones climatológicas do verán determinaron que tuviéramos que bajar expectativas. Ainda así, no tenemos que hablar de ninguna debacle cuantitativamente falando, estamos más o menos alrededor de las cifras de estos dos derradeiros años. Una de las fortalezas que está teniendo los vinos de la comarca es la buena aceptación en un mercado cada vez más sólido. Ribeiro creo que es un valor en alza, levo diciendo, estoy convencido, hasta ahora no me trabuquei. Ribeiro vive una nueva primavera. Creo que se achegan bons tempos, na medida que isto se vai recuperando pouco a pouco, que a restauración vai abrindo dunha maneira moito máis estable. Creo que vai ir moi ben para un dos grandes proveedores da canle Horeca, que é o viño precisamente, e creo que o Ribeiro, insisto, estou convencidísimo que neste momento das 5 deos de Galicia é a que ten un maior percorrido por diante. Eu estou convencido que entre a calidade que garante o Ribeiro e os esforzos en promoción que se están a facer, creo que o Ribeiro ten... Casares Gándara tamén alude a outras cuestiones estructurales de la zona, como a necesidade de reformas estructurales, inversiones públicas e reorganización de la base territorial. En principio, estou a referir en termos de mercado. Cousas ben diferentes a realidade, a foto real do Ribeiro que temos. Pero hasta iso é esperanzador, porque, evidentemente, eu sempre digo, é unha máxima na miña vida. Só se pode actuar, só se pode vivir dende a realidade das cousas. E o problema que tiña no Ribeiro, ata aí 4 anos, é que traballaba cunha foto absolutamente irreal. Ben, nestes 4 anos, montáronse os alicerces do que ten que ser o Ribeiro do futuro. E iso pasa por ter unha foto real.
y a foto real de la disminución de la base territorial, de la disminución de efectivos, etcétera, etcétera, esa es a foto. Pero longe de deprimirse, o que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a trabajar desde la realidad. Ahí es donde efectivamente de esa foto emanan todas las reivindicaciones que se ten feito que voy a seguir haciendo hasta el último momento de mi legislatura. Y es, por favor, necesitamos que a Consellería invista no Ribeiro en forma de polígonos agrarios, en forma, por lo tanto, de redimensionar a nuestra base territorial. Entre los retos que tiene la comarca está hacerla lo suficientemente atractiva para que haya empleo, la gente se implique en la tierra y haya relevo generacional en las explotaciones. Yo llevo más de 2 años reivindicando un plan de acción rural para Galicia. Un plan de acción rural porque evidentemente esto hay que aplicar las verbas de Ortega y Gasset, que los árboles no te deixen, no te impidan ver o bosque. O mismo que decía Risco, cuando tú quieres objetivar algo, que tienes que hacer es afastarte para verlo en su conjunto. El problema de Galicia es que lleva demasiados años viendo las árboles, pero no o bosque. Estaríamos hablando de por qué a gente sigue a ver en el mundo rural una no forma de vivir. Sí que es cierto que determinadas cuestiones, como temas prestigio social y todo eso, creo que están algo superadas, no totalmente. Hay que generar empleo en el mundo rural. Para eso se necesitan, primero, una idea, unos objetivos, dinero en investimentos, y luego, a partir de ahí, es cuando vas a obtener unos resultados. Casares también asume que hay un problema grave de empleo. Es complejo conseguir que la gente quiera trabajar en el campo. Evidentemente llegan estas datas y es muy complicado atopar man de obra para una vendima. Ya no falemos para otras operaciones, pero si falamos de man de obra cualificada, que o caso no que me atinge más directamente como presidente, porque evidentemente tenemos unos veedores, tenemos un equipo de inspectores de control de vendima, nunca. Llevamos 3 años donde este problema lo detectamos de manera creciente. Este año, cuando normalmente empezábamos a selección un mes antes, este año empezamos 2 meses antes. Y ainda así, tivemos algunos problemas para encher todo o cadro de personal. A gente sigue sin visualizar que se puede vivir no mundo rural e do rural perfectamente. Tivo que vir un virus para que a xente fuxira o rural, en algunos casos, teletraballando por la calidad de vida. Vale, fixemos ese xente, pero ahora además engadamos otro ingrediente. Además de vivir no rural, podes vivir do rural. ¿Qué tenemos que hacer? Que se visualice. Que así como ti podes estar nunha oficina, no centro de Ourense traballando, podes estar traballando no mundo rural tamén de maneira digna e vivindo ben, o que hai que facer é poñer as medidas suficientes para facelo realidade e para que a xente o visualice. Momento para hacer unha pausa. En la segunda parte, de novo con todos ustedes.